hermoso. Julián, ese más o menos así está envuelto con mi regalo de Navidad, ¿verdad? Ah, sí, sí. No, sí. No, el que tú me vas a dar. Sí, sí, claro, ¿sí? Eso te estoy diciendo que sí. Ah, sí, sí, no, que te vi como con carita así como de qué estás hablando. No, 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 que sí, así está. ¿Tú te vas a pasar, tú te vas a pasar las Christmas en dónde? Yo en México. ¿En México? Sí, precisamente mañana voy a México. ¿Ah, sí? Sí. ¿Te vas a pasar alguna playita, Val, con la familia? La playita, sí. Ay, sí, qué sí. Delicia. ¿Y el 31 de diciembre qué haces? Bueno, también en México. Ajá. Así que tengo entre el 24 y el 31 tengo que trabajar, pero bueno. Tienes que trabajar. Me toca descansar. Ay, Dios mío. Bueno, mientras Julián trabaja, les cuento que la nueva esperanza de grandes cambios y reformas en la política en México es, señores, Cuauhtémoc Blanco. Uy. Como saben ustedes, el exfutbolista y el exactor de novelas es el presidente municipal de Cuernavaca, Morelos, y está empezando en su nuevo cargo en estos días, Julián. Pues resulta que Cuauhtémoc nos estuvo hablando de todo esto y contó con la ayuda de nada más y nada menos que Carmencita Salinas. Así que vamos a ver a este par. Cuauhtémoc Blanco ya está hablando como buen político. Yo siempre he dicho, ¿no? Soy gente de pueblo, soy gente de barrio, me encanta ayudar a la gente, me encanta estar ahí. Como se lo digo a la gente, digo, al final de cuentas ustedes saben lo que les pasa en su casa, ¿no? Para poderles ayudar. ¿Qué les parece? Emocionante, ¿no? Mira, yo soy un ciudadano, como se los he mencionado. Me gusta trabajar y voy a demostrar que puedo hacer las cosas bien. Voy a hacer las cosas bien y voy a luchar para que tengamos un Cuernavaca nuevo, un Cuernavaca limpio, porque hace 7, 10, 15 años tenemos un Cuernavaca limpio con seguridad y ahora ya no hay. El nuevo presidente municipal de Cuernavaca ya está listo para su puesto. Sí, ya quiero empezar a chambear porque ya es hora de ponerse uno las pilas y tratar de ayudar a la gente. El exfutbolista y ahora político inauguró ayer un nuevo restaurante de comida argentina y para eso buscó el apoyo de Carmelita Salinas para que amadrinara el lugar. Aquí con mi hijo, aquí termino con mi hijo, vengo una vez más a estar con él, amadrinándole este negocio, pidiéndole a Dios que le vaya muy bien. Miren, él se ha administrado muy bien igual que yo y nosotros, él ganó mucho dinero como futbolista. Y yo como actriz. Como saben, Carmelita Salinas también está de lleno metida en la política y como es de esperar, apoya totalmente al futbolista y lo defiende a capa y espada. Ay, no necesito decírselo. Él no necesitaba ser presidente municipal. Él no lo dice, pero yo sé cómo ha ayudado a mucha gente. Porque me lo han platicado gentes del barrio de Tepito que tengo amigos míos, como los ha alivianado él. La cantidad de sepelios que ha pagado de gente de ahí, de gente pobre de Tepito. Y él es una gente, y yo no necesitaba ser diputada para tenderle la mano a mis amigos. Ahorita, ¿cómo va a pasar la Navidad? Tragando. ¿Y qué le va a pedir? Romeritos. Romeritos, bacalao. ¿Qué le va a pedir a los Reyes? ¿Qué me vas a traer, hijo? Santa Cruz. Tan bella. Bueno, él fue un crack en el fútbol. En el fútbol, puede que sea un crack en la política. Tú sabes que yo pienso, muchas veces mucha gente lo critica porque dice que puede saber él de política, pero hay muchísimos políticos que no saben los problemas reales de la población. Muchas Cuauhtémoc, veces es más importante tener ganas de hacer y lograr claro, cosas. Y Cuauhtémoc, fíjate que nació, se crió en Tepito, en un barrio de México en donde hay muchísimos problemas y conoce lo que pasa allí porque lo vivió. Entonces, de pronto, puede ser una mejor forma de ayudar a la gente que lo necesita allí, ¿no? ¿Qué te parece? Me parece muy bien.